Bueno, estamos en el Cóndor. Nuestra primera parada. Mari está tomando las clases de manejo de Motorhome con su coequiper Auca. Vamos a empezar una aventura nuevamente a lo largo de un mes. Y bueno, vamos a ver qué sale. Ya les vamos a ir contando. Por ahora, muy feliz año a todos. Vamos a pasar y empezar el año aquí en Balneario del Cóndor, en Viedma, con nuestros negros.
hilo de cuerda suspendido, el teléfono desconectado, una mesa, dos copas de vino, y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginada, comenzamos por probar el vino. Con mirarnos todo lo dijimos, y a la noche se le fue la mano. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó ni un lugar que no anduviera de ti. Besos de luz que derroche de amor, cuánta locura. Besos de luz que derroche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir. No importaba nada, las reservas de los manantiales, parecíamos dos irracionales que se iban a morir mañana. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera de ti. Besos de luz que derroche de amor, cuánta locura. Besos de luz que derroche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir. No importaba nada, las reservas de los manantiales, parecíamos dos irracionales que se iban a morir mañana. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera de ti. Besos de luz, que derroche de amor, cuánta locura.
andan todos? Bueno, primero les queremos agradecer con Mari a todos por seguir los viajes que hacemos, que por el momento son un mes nada más, que son nuestras vacaciones. Les vamos a contar la ruta 1, que hace, este es el cuarto año que estamos viajando en La Cuchita, en enero. ¿Cuánto hace, Mari, que queremos hacerlo? Todos los años anteriores y nunca se pudo, por diversos factores. El primer año por problemas técnicos de La Cuchita que fueron difíciles de resolver. El segundo año porque tuvimos problemas con las cubiertas. Y el tercer año porque la ruta estaba cerrada por un médano. ¿Ahora qué pasó? Fuimos nomás. Nos mandamos y lo hicimos. Y despacito, muy despacito. Hay que hacerlo con mucha paciencia. Pero bueno, la pasamos. Nuestra velocidad de viaje, ustedes tengan en cuenta que acá dentro de esta casa rodante hay lo mismo que en una casa. Hay platos de vidrio, hay una cocina y heladera. Los caminos de ripio con serrucho hace que todo vaya saltando. Vamos muy despacitos, a un promedio de 30 kilómetros por hora. Pero bueno, no nos importa eso a nosotros. Hay partes que están mejor. El camino, podés hacer un poquito más rápido, pero... El camino lo abrieron ahora. Sí, sí, sí. Eso lo podemos hacer. Han sacado el médano, ¿sí? Y el camino lo abrieron. Bueno, por supuesto hicimos noche en el Cóndor, después pasamos por Lobería. Todo eso lo hace cualquiera porque eso todo es asfalto. Paramos en Bahía Rosas. Hermoso. Un lugar... Re lindo. Las playas, todo. Pudieron ver el video, un lugar solitario, poca gente. Que es lo que más nos gusta. Que es lo que más nos gusta a nosotros. Unas playas hermosas. Después seguimos camino, pasamos por la bajada de Chandí. Ahí estuvimos un ratito. Un ratito porque nosotros que viajamos con nuestros negros, había que bajar por los acantilados, ellos se quedaron acá adentro. Seguimos camino, hicimos noche en Bahía Rosas. Seguimos camino y llegamos a Bahía Creek. Me encantó. Un lugar. Volveremos, vamos a volver. El único defecto que puedo decirles es que no hay señal de nada. No hay señal de nada. Wi-Fi ahí perdido, que tenés que hacer la parabólica para poder mandar un WhatsApp. Todo lo demás es perfecto. No solamente eso, hay una cosa que tener en cuenta, es importante. En los 200 kilómetros no hay suministro de combustible. Claro. Señal hay solamente en unos puntos digitales que se llaman punto país, que provee el país Estado. Digital. Que es un país digital, que es muy lento, pero bueno, se puede mandar WhatsApp, pero no más que eso, no se puede hacer operaciones bancarias, nada. Y los lugares para comprar, aparte de ser pocos, son muy caros. Si van a hacer la ruta, bueno, llévense provisiones. Nos quedamos 2 o 3 días en Bahía Creek, un lugar hermoso. De ahí seguimos, pasamos por la reserva natural que es Punta Bermeja. Sí, Punta Bermeja, sí. Ahí no nos pudimos quedar, hacía muchísimo calor, 40 y pico de grados. Era imposible quedarse, así que conocer esa parte, que hay que entrar y conocerla, también digamos, no es parte de la ruta, va a quedar para la próxima vez que la vamos a volver a hacer. Sí, sí. Y de ahí seguimos hasta el final, pasamos por unos pueblos de pescadores, que ya lo vieron en los videos, y terminamos en Las Conchillas. En Las Conchillas estuvimos parando 4 días. Cuatro. Un calor. Imposible. Consiguió que me meta al agua. No podía. No había manera de no estar adentro del agua. Imposible el calor. Ya no ha tocado otras veces, pero no tanto. Imposible. Bueno, es hermoso. El lugar también es precioso. Ya se lo hemos contado el año pasado. En los videos lo pueden ver. Para que quiera hacer la ruta 1, si lo va a hacer en auto, en camioneta, por supuesto, no va a tener ningún problema. Háganlo tranquilo. Se puede hacer. Y se puede averiguar en el Cóndor, en la oficina de turismo, el estado de la ruta. Este año, repito, hicieron un trabajo y la abrieron. La pudimos hacer toda. Son 190 kilómetros. Nosotros lo hicimos muy despacito. Nosotros disfrutamos de eso. Sí, nuestra manera no tenemos apuro. Nuestra manera de viajar es, dentro del mes que tenemos, no apurarnos. Hoy estamos en Puerto Madryn. Y después le vamos a contar cómo seguimos. Vamos a ver para dónde vamos. Gracias a todos. Besitos. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí.
conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. De azul, tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado, tengo el mar del otro lado. 10 menos 20 de la noche, estamos en la estación de servicio de la ACA de Garayalde, cargando agua, todavía es de día, ¿sí? Como pueden ver, termina de atardecer. De acá nos vamos a Bahía Camarones. Cargamos agua, nafta, hace frío, 13 grados. Bueno, mañana les vamos a mostrar cómo es Bahía Camarones. Y les vamos a contar otras cosas. Siempre viajando en la noche. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Bueno, encontramos un lugarcito con reparo del viento. Se puede hablar un poquito. Bahía Camarones. Un lugar hermoso. Ahí vamos al viento, ¿eh? A ver si el viento me deja
atardece en Bahía Camarones. Vamos a hacer noche acá otra vez, ya luego de a poquito empezamos a regresar. Un lugar muy lindo, ¿eh? Ya le vamos a contar con Mari. Siempre viajando en la cuchita. ¿Cómo andan? Bueno, se nos están acabando los días. Lamentablemente. Lamentablemente, nuestro viaje es limitado. Por el momento podemos viajar un mes. De hecho, vieron que no subimos más videos. Lo último fue Bahía Camarones, porque también nos gusta estar unos días parados descansando, porque es nuestro mes de vacaciones, en particular más de ella que mío. Les vamos a contar un poquito lo que vimos, para quien le interese ir, por lo menos tenga un poquito más de información. A veces la información que dan en los lugares de información turística es bastante pobre. Sí, sí, bastante deficiente. Igual las personas que atienden muchas veces tienen mucha voluntad, pero muy poco conocimiento. Así que empezamos por Playa Unión. Ya habíamos estado el año pasado. Nos había gustado. Volvimos porque nos había gustado. De ahí en más, hay una serie de playas que se pueden visitar. Considero yo que son solamente para visitarnos. Si bien se puede acampar con casa rodante. Sí, en todas hemos visto, salvo la de las esculturas. En ninguna son playas como para disfrutar del mar, digamos. Bueno, como acá donde estamos, en las Conchillas, que es hermoso. Volvemos. Nosotros estamos ahora parando en las Conchillas nuestros últimos días. Pasado mañana ya volvemos a Buenos Aires. Bueno, vamos a contarle a la gente. La primera que fuimos es Playa Bonita. Playa Bonita. Bueno, contale qué bonita. Te pareció la gente. ¿Qué te pareció? Bonita, son todas playas lindas para conocer, pasar un rato, no sé, bajar, tomar unos mates. No sé si es para más que eso, pero bueno, eso siempre es muy a gusto de cada uno. Había gente parando. ¿Pero por qué? Porque las playas son... Son chiquitas, muy... Tipo cangrejales. Claro, difícil acceso. Mucha piedra. Sí. No es chiquita una playa. Las playas, al menos justo en el horario que claro. Fuimos nosotros, a lo mejor coincidió con eso también. Muy difícil para disfrutar de a quien le gusta meterse al mar. Estuvimos en esa. Después, estuvimos el Faro. En la playa El Faro, que también es igual. Sí, No cambia. Estuvimos en. Los Cangrejales. Los Cangrejales, se llama Los Cangrejales porque parece un cangrejal verdaderamente. Y en la playa de las esculturas, bueno, todo eso lo vieron, no pudimos bajar. No, imposible. Viento, imposible. Justo ese día, muchísimo viento. La gente baja y se saca foto con las esculturas, pero nosotros no pudimos bajar. Daba miedo acercarse al borde porque había tanto viento que parecía que te iba a empujar. ¿De ahí dónde nos fuimos? De ahí donde nos fuimos, a Bahía Camarones. La realidad que un lugar... Espectacular, hermoso. Un agua, un color, unos paisajes. Hermoso todo. Todo lo que pudimos conocer. Un museo súper interesante para que le guste la historia. No somos de ir a museos, pero bueno, a este sí fuimos. Vieron las imágenes también. Las playas son muy lindas. El color del agua
Sí, nos tocaron días fríos ahí. Nos tocaron días fríos, no nos pudimos meter al agua. No sé si, creo que la chica de Luciana nos dijo que se podía. Sí, 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 nos dijo, pero sí. Nosotros no pudimos. Porque coincidió los días, con días muy frescos. Estuvimos ahí, hizo frío. Bueno, de ahí nos vinimos de vuelta acá, donde estamos, en La Conchilla. Ya voy a subir un video mostrándoselo. Pueden verlo también. Tengo un video ya en el canal de YouTube. Voy a hacer otro. Es un lugar que para nosotros es un paraíso. Verdaderamente. Estamos parados en un lugar a 20 metros del mar. 20 o más, depende de dónde esté. Depende el mar. De dónde esté el mar. Cuando baja son como 3 cuadras. Pasa lo mismo que en el camino de la ruta 1. La bajante es mucho y hay como 500 metros hasta donde queda el agua. Pero el lugar es muy lindo. Le vamos a contar ahora un proyecto que tenemos. Bueno, ustedes ya en otros videos vieron nuestra cuchita. Sí. Ahí están nuestros negros, compañeros. Y tenemos el proyecto. Ahora acá les voy a intercalar algunas fotos porque ya tenemos el vehículo de la cuchita 2. ¿Qué buscábamos nosotros? Más espacio. Necesitamos fundamentalmente un poquito más de espacio en un vehículo parecido. No queremos nada grande como un colectivo, porque requiere de muchas cosas que nosotros no podemos solventar. Es mucho el gasto de combustible, hay que cambiar la licencia para manejarlos. Es una licencia que es anual, es un trámite, un gasto. Y nosotros, hoy por hoy, estamos en una condición que vamos a intentar volver a viajar en el año. El año pasado no pusimos porque tuvimos que hacerle algunas cosas. Estaba en boxes la cochita. Pero no tenemos la disponibilidad de viajar mucho tiempo. Entonces tampoco tiene mucho sentido. Pero sí, está en marcha el proyecto La Cuchita 2. Van a ver las fotos que les voy a ir intercalando. Y bueno. Somos nosotros dos, más siempre dos de los negros. Y pues estamos todo el tiempo chocándonos. Cada vez que viajemos, sí, acá nos estamos chocando en serio. No entramos los cuatro. Ellos son muy grandes. Nosotros tuvimos que hacer un cambio de heladera al último momento y pusimos una heladera muy grande que nos robó 10-15 centímetros de espacio, que es muchísimo. Muchísimo, no se dan una idea cuánto es. En lo chiquito que es. La próxima, que es la que ven en las fotos, va a ser un poco más grande, un poco más ancho, un poco más larga, pero las mismas características. Nuestra idea es seguir haciendo este tipo de caminos donde uno llega a los lugares donde no hay nada y está solo en una playa. Vamos a volver a viajar y bueno, cuando volvemos a viajar, vamos a volver a encontrar acá. Les voy a dejar el canal de YouTube para que busquen, para quien quiera ver cómo fabricamos nuestra primer cuchita. Van a entrar al canal, que es DJ Néstor Giner, se lo voy a dejar escrito. Y van a buscar ahí un video que se llama Proyecto Motorhome. Ahí van a ver la historia. Ahora queremos hacer una historia que sea un poco más simple. La que compramos está un poco mejor. Está bastante más hecha. Vamos a mejorarle el espacio solamente para redistribuyendo cosas. Para que nos sea más cómoda. Para que nos sea más cómoda a nosotros y a nuestros compañeros de viaje. Cuando volvamos a viajar, nos vamos a volver a encontrar acá. Seguro. Gracias a todos por los comentarios y por la buena onda. Besitos. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí.
cuando quieres. Gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá por existir. Gracias por existir. Gracias por existir.